gente, ¿cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión vamos a jugar Legend of Zelda Tears of the Kingdom a 120 FPS. Así es, una de las utilidades principales del Lossless Scaling es que podemos prácticamente aplicar el Frame Generator a cualquier o interpolado de fotogramas a cualquier aplicación. En este caso, pues vamos a ocuparlo con este emulador Yuzu, ¿ok? Algo bien importante es que, bueno, si bien en algunas situaciones el Fluid Motion Frames de AMD es más útil, no se puede ocupar aquí porque estos emuladores funcionan con Vulkan y el Fluid Motion de momento funciona solo en DirectX 11 y DirectX 12, ¿ok? Entonces tenemos The Legend of Zelda y lo vamos a tener con dos mods. El mod de 60 FPS en las cinemáticas para que también estas vayan a 120 cuadros y también el de Dynamic FPS. Este es un poco mejor que el de los 60 FPS porque es un poco más estable. Vamos a ocupar entonces el de Dynamic FPS. Ahora, este es bien importante porque si nuestra tarjeta video, nuestro equipo en general, no es capaz de mantener los 60 FPS, se va a ir ajustando sin tener que darle pues problemas con las cinemáticas, con los audios y demás, que sucede mucho con los emuladores, ¿ok? Entonces, primero esto. Necesitamos esta situación, necesitamos nuestro monitor de alta tasa. No importa que tengamos para duplicar, si nuestro monitor es de 60 Hz, no funciona. Ok, entonces simplemente con eso le vamos a agregar latencia y va a salir peor. Ok, entonces necesitamos que sea de 120 o más Hz. Ok, en 75 funciona, sí, pero realmente no es tan útil. Ok, lo mismo entonces, ya saben, pueden mantener el de 60 si quieren, pero yo les recomiendo el de FPS dinámicos. Ok, entonces vamos a abrir el Legend of Zelda, vamos a esperar a que cargue y van a ver de inmediato, pues, ahora sí que los cuadros normales. Recuerden que este escalador, generador de fotogramas, no funciona dentro del motor, aunque bueno, aquí no hay un motor gráfico propiamente, pero al menos en el motor de la emulación, pues así queda, ok. Entonces lo tenemos pantalla completa, tenemos los 60 Hz y pues simplemente vamos a abrir nuestro escalador, vamos a picarle aquí. En esta opción está el Vertical Sync porque ahora tienes la opción de elegir en esta beta por partes del refresh sin tener que cambiar el refresh interno de tu monitor. Es decir, por ejemplo, si tienes un monitor de 240 Hz y activas esta opción y le pones la mitad del refresh, lo va a buscar a 120, que sería lo ideal en este tipo, pues, de ahora sí que de juegos, que son juegos emulados que con trabajos pues están llegando a 60. Digo, en este caso son 60 con los mods y hay algunos que llegan a 60 y pues con esto nos iríamos a 120. Si tuviéramos uno de 360 Hz, pues igual aquí un tercio. Pero pues en este caso son 120, así que no hay problema. Le vamos a picar en escalar y vamos a esperar a que se aplique este efecto. Recuerden que inmediatamente lo vamos a ver en la esquina superior izquierda, arriba de donde tenemos nuestro indicador del MSI Afterburner y el RTSS. Y simplemente va a ser cuestión de picarle en reanudar. Y aquí nos vamos a ir a la cámara del despertar porque ya avancé un poquito. Déjenme, le bajo al volumen porque si no nos vamos a quedar sordos. Y van a ir viendo cómo funciona este modo dinámico que nos permite variar un poco en la cuestión de cómo están las cargas. Si se dan cuenta, se sincroniza los FPS que tenemos en el juego, que están obviamente vinculados al mod de los FPS dinámicos, con el Lossless Scaling, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tengamos un bajón de FPS, el Lossless se va a acomodar a ese bajón, lo que nos va a permitir no perder realmente la fluidez que tenemos, ¿ok? Entonces, sigue siendo un modo pesado realmente, pero no tanto como que si lo corrieras de manera normal, que también se puede desactivando el Vertical Sync y otra de las opciones de Yuzu. Pero vamos, o sea, si de por sí es pesado correr este juego en los 60 FPS, pues lo es más correrlo a más cuadros de los 60, ¿ok? Ahora, lo que en algún momento les comenté, ¿tiene latencia? Sí. O sea, nosotros hacemos las acciones, nos movemos y quizá no es tan responsivo como quisiéramos pensar. Pero en este tipo de juegos no es tan importante tener una respuesta, digamos, pues tan necesaria que sea instantánea casi casi. ¿Ok?
Entonces, pues esto nos va a permitir poder experimentar este juego a más FPS de los que de por sí nos permite la consola del Switch. Ahora, esto aplica para todo. Si, por ejemplo, ustedes ponen Bayonetta 3, las cinemáticas van a 30 y las escala, las interpola a 60 fotogramas. Y el gameplay que va a 60 fotogramas lo interpola para que sean 120 cuadros, ¿ok? La sensación de fluidez es real. La latencia sí incrementa, pero recuerden nuevamente, esto importa, pues con el monitor se siente más cuando juegan con teclado y con mouse a que si juegan con un control, porque el control de por sí ya tiene una, digamos, un poco de delay, ok, ya tiene un poco de latencia de por sí el control, entonces pues tenerlo en el control realmente no es tanto problema. Ok, entonces en ese sentido pues no se siente tanto como quizá algunas personas lo puedan sentir en el teclado. Y obviamente pues también si son personas muy sensibles a los cambios de la latencia, pues van a sentir, pues ahora sí que con mucha razón, este incremento. Pero si realmente se dedican a experiencias de este tipo, de esta naturaleza, que repito, la idea es esa. Okay, la idea es que se usen en este tipo de juegos. No por nada, la mayoría de los que incluyen el generador de fotogramas son experiencias en solitario, como el caso de Alan Wake, como el caso se me fue el nombre, de Cyberpunk, que son experiencias pues para un jugador y que si bien sí son juegos en los que se puede implementar, no es tan necesario. Como pueden ver, se está ajustando los FPS a lo que estamos teniendo, porque repito, es un juego que de por sí es pesado de correr. O sea, estamos en una 30-60 y está ocupando en este momento el 40%. Si le quitamos los 120, estaríamos hablando de que está consumiendo como un 30% más o menos. Ok, en este caso ahí tuvo ese pequeño, pero no se pierde la sincronización con el mundo que suele suceder con el de los 60 FPS. Okay, con el de 60 FPS, si tuviéramos ese tirón, se empieza a desincronizar todo y empieza a ser un problema. Okay, aquí volvemos a aplicar los 120 cuadros. Vemos el aumento en la GPU, pero también podemos notar la sensación del aumento de la fluidez. Okay. Y la verdad es que pues yo no soy fan de Zelda, nunca me ha gustado, pero pues sé que hay mucha gente a la que le interesa poder disfrutar pues esta franquicia con una mejor experiencia que la que obviamente disfrutarían en este momento en un Switch, esperando obviamente pues al Switch 2 o al como sea que le vayan a poner al próximo juego que vayan a ocupar. Ok. Aquí podemos elegir nuestra arma. Y pues obviamente, les digo, es muchísimo más disfrutable jugarlo así que jugarlo pues a 30 cuadros, ¿ok? Entonces, les digo, el de los Dynamic FPS lo va ajustando de manera que no se rompa la emulación. Y pues el Lossless Scaling lo va ajustando igual también dependiendo de los bajones que tengamos en los FPS. No es la situación ideal, pero por supuesto que es mejor que jugar a 30 cuadros en el Switch. Entonces eso 100% se los puedo comentar, ¿ok? Entonces, pues bueno gente, este sería este pequeño video. Les digo, aplica para prácticamente cualquier cosa. Podríamos jugar Bayonetta y experimentar las cinemáticas a 60, podríamos experimentar el gameplay a 120, que la verdad se agradece muchísimo, y obviamente los potenciales en el escalado de la resolución. Obviamente les digo, emular es pesado, sí, pero obviamente pues esto beneficia a la experiencia aún más, ¿no? Sobre todo juegos así que no requieren tanta precisión en cuanto a los movimientos y demás como podría ser un Call of Duty. Pero bueno, pues esto ha sido todo, gente. Pues ahora sí que cualquier cosa se las puedo responder aquí en los comentarios con mucho gusto. Si quieren los mods, pues me dicen para entonces subirlos en una carpeta y pues ponerlos ahí. Así que bueno, pues yo aquí me despido, gente. Nos vemos y bye a todos. Chao.